Hola, yeah. Hola, hola, hola. ¡Oli! ¿Te escuchamos súper fuerte? Sí. Bienvenidos una vez más al programa Geek and Chic a través de la radio Tu Zona X. Estamos en un nuevo horario estrenándolo de ahora, de paquetito. Y estoy con dos hermosas chicas acá. Estoy con la Alma. Alma es modelo curvy, amante de las cosas coreanas. Cosas, de la varias, vida, de las cosas. Que son las que vamos a hablar hoy día de hoy. Y estamos con una panelista, hermana, compañera, que siempre está presente y es de acá, de la casa. Jesús, Doctor Beauty, bienvenida una vez más. Gracias por acompañarme en este programa. Gracias a todos los que están escuchando. Hoy día tenemos un programa súper entretenido. Vamos a ir hablando en la medida que va saliendo el tema igual. Tenemos algo especial. Como pero... improvisado. Como improvisado. Pero más que improvisado, son opiniones. Porque tratamos de no ser tan empaquetados. Porque igual a veces fluyen las cosas y uno tiene una pauta, pero es que hay que hablar, hay que liberarse. Vamos a hacer un programa. Va a ser como cuando nos vamos a tomar un café. Va a ser como... No, largo y en extenso, olvídalo. Este no es el nuevo horario, así que muchas gracias a todos por estar presentes. Si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que estamos hablando o algún comentario, pueden hacerlo a través de Facebook. Este programa, si es que no lo están viendo en vivo, lo pueden escuchar y ver a través de YouTube o en Spotify. Así que gracias a quienes nos están escuchando en el futuro. Esto es muy entretenido, se está obsoleto para ustedes porque están viendo esto en el 2025 y ya otro tema. Oye, pasa, yo veo antiguo. Yo me meto a YouTube a ver video y no sé, del 2016 y es como loco. Chica del futuro. Mira, aquí están una de las primeras. Quiero que se presenten primero. Alma, cuéntanos un poquito más de ti, de tus redes sociales. Preséntate a la gente para que te conozca y sepa por qué estás aquí. Hola Alma. Hola, mi nombre es Alma Castillo. Yo soy modelo curvy. Explícanos qué significa eso. Primera explicación, ¿qué es curvy? Curvy.
Ya, existen ciertos determinados prototipos de modelos, ¿ya? Uh-huh. Están las modelos de alta costura, que son todas las chicas que son... ¿De revista? Así, digamos. No, pero son las chicas que son delgadas. En el fondo son de la talla 34 a la 36. 38, porque la 38 en adelante de repente algunas personas igual la consideran como curvy, aunque no lo crean. ¿Ya? Sí. Yo una vez escuché de esa fase media artística que pasamos, que yo te acompañé en los castings, porque yo estaba metida a ciertos castings también de modelo. Sí. Y yo escuché más de alguna vez 38 plus size. Y yo sí. 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 Lo que pasa es que, bueno, por temas de cámara, igual las cámaras como que te tienden a engordar supuestamente un par de kilitos más, pero en el fondo es una tontera. ¿Es verdad? ¿Será verdad eso? No sé, yo salí varias veces en la tele igual. Pero contaste que te veías más guapo, sí. ¿No? No, al contrario, fue como que yo igual me veía flaca. Pero y en ese tiempo seguía teniendo el mismo cuerpo de siempre, entonces es como, no sé, es raro, una cuestión de perspectiva, yo creo que... En el fondo, la gente, yo creo que es por comodidad que está acostumbrada a trabajar con un prototipo de modelo siempre igual, ¿cachai? Porque a la chica 36-34 no importa el ángulo de la cámara, siempre se va a ver igual. En cambio, con las chicas curvy, que digamos que son de casos ocasionales desde las 38 hacia adelante, de repente hacen el corte en las 42, y de las 42 hacia arriba son las plus size. Ya. ¿Ya? Digamos, son las S, las M y las LXL. ¿Ya? ¿Ya? Cuesta un poco más. De repente los fotógrafos son un poco más quisquillosos. No, que no te pongas así, a porque el brazo se te ve ¿serán grande. ¿Serán más quisquillosos o serán más flojos porque les da paja en el fondo arreglar una foto? O claro, no sé. Es por un tema de estética, no sé. O claro, buscar el ángulo adecuado. Sí. Yo creo que prueba el asunto. Yo creo que igual es pajita del fotógrafo, porque no quieren que la foto le salga de una y no hacer nada. Chan. Chan. Es que ahí también la experiencia de la modelo ha ayudado mucho, y por más que sea una chica, yo creo que más que el cuerpo, lo que importa es como la actitud, porque yo he visto unas chicas que son realmente plus size, que son tienen una actitud frente a cámara que te deja así impactado. Como que, digamos, sueltan a la bestia femenina que llevan dentro. A la tigresa. Bueno, y son así, salvajes. Cuéntame, ¿qué es lo que te llamó la atención del modelaje? ¿Por qué este mundo? Igual yo siento que hay una especie de prejuicio también de la gente. Uh-huh. Porque sabemos que es un mundo súper... súper discriminador de alguna sí, forma, súper clasista, súper... Súper, de hecho yo cuando comencé en el mundo como del modelaje, de esto voy a empezar como del principio de la época. Un día llegó un amigo, o sea, sí, un amigo de un primo de mi primo. Ya, ¿ya? Sí, como... un amigo del primo, ¿ya? Qué fotógrafo. Wow. Estábamos reunidos a la familia y en el fondo él invitó a un amigo. Ya. Y... te descubrió. Sí, me dijo, oye, sabes que tenés toda la pinta de fotogénica, te tienen que hacer una sesión de fotos, y yo sí, ya bueno, ya. Y ahí comenzó todo. Saludos a Andrés Moncada, que ojalá no esté viendo. Yo tengo una pregunta, ¿esa fue la misma época en que tú eras parte de un dance cover de K-pop? Un poquito antes. Oh. Un poquitito antes. Oh. No, era, sí, estaba en Popholic ya. Ah. O estaba como... En Popholic. Sí. Vamos a hablar de Popholic. Partamos... Pero más adelante estamos en el tema del... Sí, vamos al mundo curvy. Sí, yo tengo una pregunta interesante. Ajá. De la perspectiva curvy, pero después. Quiero que termines como de contarnos todo esto y ahí yo te lo voy a... Ah, claro. Bueno, igual yo cuando comencé era un poco más delgada de lo que actualmente soy. Era talla 38. Y de todas formas me pasó que en el primer desfile que postulé y que quedé, me trataron de la modelo gorda, siendo talla 38. Y onda, no tenía ni foto, ni pechuga. Y tú caché que un impacto así a tu autoestima es como, Dios, es como, ¿qué más quieren de mí? Es como que estoy en los huesitos, como que ¿qué más quieren? Pero bueno,
Independientemente de como el roce que tuve con ese profe, porque fue un profe de diseño de vestuario de la IEP, sábelo. O sea, sépalo, de la IEP. Chan. Pero dime el nombre entonces. Yo con la no me acuerdo, No me acuerdo. Pero ahí en realidad. Tengo ojo con su profe. Son súper pocas los diseñadores chilenos que están dispuestos a ocupar, no sé si modelos reales, porque tampoco quisiera como calificarlo como reales. Es demasiado complicado porque hay demasiados tipos de cuerpos. Pero, sí. pero Alma conocemos una diseñadora de vestuario que sí trabaja plus size, la Caro Llanos. Y la Caro Llanos siempre, su tabla, tú ves la talla de su, o sea, los centímetros y sus tallas, y son de una persona sana, flaca, pero que a lo mejor tiene un par de... De hecho, yo tengo algunas piezas de la Caro. Yo también. Y yo diría que una de las pocas veces que yo me he probado un pantalón queda, en este país y que queda así. Pero perfecto. Porque sabe que somos más caderonas, que tenemos más piernita, que... ¿Cachai? Quiero saber un poco más. Ya. Entendiendo que este mundo igual es, como te digo, es discriminador, es complejo, está cambiando ahora. Y entre comillas, recién, sí. Porque todavía hay diseñadores, y no solamente diseñadores, está un estereotipo de belleza que cuesta sacarlo, porque sí. Incluso hay personas que de hecho, yo también ven revistas, un estereotipo facial de belleza muy, muy típico. Yo no me considero muy exótica. Ya puedo ser, es que no soy fotógrafa. No soy fotógrafa y bueno, eres preciosa, no tengo no, en qué no, categoría cabe no. Eso, pero no, y eso no, está refiriendo pero, con que es parte del estereotipo del estereotipo, mejilla, pómulo asiático. No, pero pómulos marcados, mentón bien definido, como mi cara es como bien angulosa, entonces como facialmente es muy fácil trabajar conmigo. ¿Cachai? Los maquilladores como ya. Y ya, ¿cachai? Como de repente marcan un poco los ojos, las ojeras que siempre les cuesta, pero el tipo de rostro mío igual pertenece a un prototipo de belleza con el cual se trabaja mucho en las revistas y haciendo beauty y cosas por pero el estilo. Pero es que los estereotipos es una cosa que no ha cambiado ni en los últimos 20 años. Pues si yo trabajo haciendo estereotipos en la cara, pues mujer. Sí, o sea, no cambia. Y en el fondo es como, ¿qué es la belleza? Es como que te vaya en la profunda. Claro, es como, ¿qué es la belleza? A mí lo que es actitud, la simetría, ¿qué es la belleza? Más allá de eso, es porque da lo mismo. O sea, hay gente que lo va a seguir, gente que no lo va a seguir. Incluso, como te iba a decir, hay personas que están... Hay personas que ven revistas, que consumen moda, que consumen este tipo de belleza. Y a pesar de no pertenecer a esa figura, a esa forma, a esas tallas, igual le parece fuerte, por ejemplo, cuando ven fotos de personas más gorditas. Y sí, ellos mismos discriminan hecho, a los demás. De hecho, ¿cachai? A mí me ha pasado que, por ejemplo, en las campañas que yo he estado, saludos a Cotis, que todavía tengo contrato. gracias por portarse tan chico. Yo he visto los comentarios. Y hay mucha gente que dice, y es como súper interesante analizar todos los puntos de vista de, oye, pero ¿por qué avalan la gordura? O, oye, pero si es una chica normal. O, oye, qué bacán que están ocupando gente que podrá, está como entre 40 y 42, que somos casi todas las chilenas. Ese tipo de comentarios, es como que en el fondo te refuerzan, otras te matan. Pero yo sé que a lo que vaya a lo mejor es que es difícil sacarse el prototipo de la cabeza. De hecho, hasta para una es difícil sacarse el prototipo de la cabeza. Yo siento que igual desde que, por ejemplo, mi cuerpo cambió, igual he llevado como un... O sea, en el fondo me quiero, pero igual es como... Pucha, igual es como que lucho por estar un poquito más flaca todos los días, ¿cachai? Entonces, a pesar de que uno trate de validar... y de apoyar a las chicas que se quieran a uno mismo. Y es como, en el fondo, una se puede creer mucho, pero al final el uno trabajo es... Uno es súper crítica con uno mismo, ¿no? Sí, uno siempre quiere más. No, mira, yo necesito hacer una aclaración en este punto, porque yo conozco a la Almi, porque es una de mis BFF de la life. Y la verdad es que yo la Alma la conocí ya siendo modelo. Y a ella yo la conocí comenzando una dieta vegana muy estricta. Sí.
Por lo tanto, ella estaba con nutriólogo y etcétera. Todo este asunto a ella le dio a entender que hay ciertos alimentos que no podía dejar, porque en el fondo le subía los triglicéridos. A pesar de ser vegana, le subían los triglicéridos y todo el tema. Su mamá, yo también lo viví. Entonces, la Alma, yo desde que la conocí, jamás que, de hecho, siendo vegana, jamás la vi como con una baja de peso drástica. Y desde que la conocí, siempre su discurso cruelty free era: quiero estar sana, quiero estar sana, quiero estar sana. Y en este estar sana. Y body positive, porque más y que. Y body positive. No, más que. Las banderas de lucha. Es sentirse bien con claro. su salud y con ella como imagen, porque muchas veces la Almi hacía postulaciones a ciertas campañas y ella decía, pucha, que ¿por qué la que era más flaca si era esta cuestión es curvy? ¿Por qué la más flaca si esta cuestión es curvy? Y de repente, claro, o sea, yo he visto a la Alma a veces en este body positive, a veces yo creo que más de alguna vez una modelo como que se le mete el bichito el cuestionamiento, así como, pucha, ¿esta lucha en verdad lleva a alguna parte? Porque lo que tú dices, yo creo que el 90% de las chilenas, tú le preguntas en la calle, oye, ¿qué te parece que haya una marca de ropa que sea patallaje chileno, marca 38-40? Y todas te van a decir, bacán. Pero el momento de los que hubo, cuando ven una modelo en la tele ocupando esa misma ropa, y dicen, ¡ay, qué gorda! No, ¿cómo se le ocurre mostrar esa cuestión ahí? Y de hecho, las críticas de las chicas son mucho más que las de los hombres, que a veces ni se meten. No, pero es que eso es normal porque estamos nosotras condicionadas a tener que seguir un patrón de belleza. A nosotras se nos impone y por eso nosotras somos súper críticas, porque pero un tema machista. Sí, bien. Pues completamente machista, pero porque se nos impuso ese tema y porque normalmente lo que me exigen a mí yo se lo voy a exigir a los otros también, ¿cachai? Porque ley pareja no es dura, en el fondo. Yo igual a las chicas que quieran comenzar. Yo eso te iba a preguntar como a lo en que el modelaje. En el fondo es un camino, es súper terapéutico. O sea, por lo menos para mí ha sido súper terapéutico todo el tema del modelaje, porque igual me ha ayudado a aceptar ciertos cambios en mi cuerpo. Si bien, igual, súper honesta, siempre tenía el bichito ahí. Siempre lo voy a tener y siempre lo voy a tener. Pero en el fondo, cada día a lo que uno puede llegar haciendo body positive es, bueno, trata de ser más saludable. De ser salud. Sí, es ser lo mejor de ti cada día. Busca ser la mejor versión de ti cada día. Pero siendo saludable. Y siendo saludable. Yo, a pesar de llevar una dieta vegana y ser body positive, chiquilla, yo voy. De la semana voy entre 3 a 4 veces, a veces 5 veces, al gimnasio en la semana. Y no es por un tema de digamos, de que ay, estoy obsesionada con bajar de peso y no sé qué. No, es porque yo tengo resistencia a la insulina. O sea, ya no, porque está controlada. Lo controlé en mi primer año haciendo ejercicio, controlé la resistencia a la insulina. Y eso fue acuático, porque se notó al tiro de sí. que el correr de la micro, así como la micro está en la esquina, y así como que terminaba ahogada, y después llegaba a la micro así como ya como si nada, es como que ya estoy más sana. Y en el fondo es eso, es como tratar de buscar tu la mejor versión de ti misma y en el fondo que los comentarios de los demás, bueno, yo encuentro súper saludable esta nueva tendencia y nueva ola de sacarnos las vendas de los ojos y entender de que los estereotipos son una estupidez, que la belleza está en todos lados cuando es saludable, que tanto una persona muy delgada que le cuesta subir de peso, de hecho, como yo una tuve persona muchas compañeras en la universidad que sufrían porque no podían subir de peso. Y era como tanto a la inversa como personas que ya tienen una contextura, tienen una forma de cuerpo que ya en no el, van a bajar en el fondo, más de chiquillas, el tema es aceptar nuestro envase. Todos venimos en un envase diferente y hay que tratar de buscar la mejor y tratar de ser saludable en la mejor, claro, porque la mejor, a mí me pasó algo similar a ti. Yo partí también con una de este envase, con una dieta vegana y que a mí me dejó mal. Tuve que, bueno, yo ya volvía, soy pescetariana, sé que para pesívora. Claro, para algunos eso es como muy chanta, pero bueno, pero hago la carne de pescado puedo. Es que, ¿no? Lo que yo creo es que
Yo creo que ya esto como que es otro trasfondo. Además de, ya sé que empezamos con el tema de mi tema de modelaje, el body positive. Gente, cada uno controla su vida. Cada uno sabe lo que come, cada uno sabe a lo que se expone, cada uno sabe lo que quiere hacer. Si le sale una oportunidad de modelo, hágalo. Si sale una oportunidad de ser actor, hágalo. Estamos aquí en la radio, probablemente la Angie jamás imaginó que iba a estar en la radio. Y lo hizo. Yo esta es la primera vez que estoy en la radio y a lo mejor, ojalá que no sea la última. Sí. Pero, no, entretenido. Why not? Pero a lo que yo quiero llegar en el fondo es... Cuando uno está en este tipo de situaciones, tiene que... Porque, a ver, yo quiero preguntarle a la mayoría de las personas, a los que nos escuchan y a ustedes mismas, y que es algo que a mí me ha pasado con el body positive, porque yo siento que soy súper positiva con el resto de las personas, pero conmigo misma me cuesta un montón. Es que siempre con uno va a ser terrible. Y me pasa no solamente con el cuerpo, me pasa con la piel, me pasa con un montón de cosas. Yo me miro al espejo y lo primero que miro es las manchas que todavía no se me borran, que me está saliendo una nueva espinilla, de que pucha, cómo sigo controlando esta cuestión. Es complicado. Y en cuanto al cuerpo, me pasa que... miro las fotos antiguas, y esto lo comenté en otro capítulo. Miro las fotos de hace 3, 4 años atrás y las veo y digo, estaba flaca, pero en ese tiempo me sentía igual de gorda como me siento ahora. O peor, me sentía peor en ese tiempo que lo que me siento ahora. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de situaciones no me parecen positivas conmigo misma. Pero también uno tiene que ir y buscar la forma de mantener su equilibrio y su salud en el cuanto al cuerpo. Si a ti te complica el hecho de estar pesando un poquito más, entonces, pucha, busca la forma de mejorarte. Hazte cargo de tu preocupación. Si es que para ti no es tema la alimentación, pero igual te complica el tema del cuerpo, de aceptarte. Amiga, son bellas las personas, son hermosas las personas cuando se quieren y eso se nota y se refleja en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su forma de expresar, porque se ve más luz que reflejan de su aura que de su ropa y de su cuerpo, en el fondo. No sé cómo explicar. Sí, irradian un magnetismo ahora, diferente. Yo lo que quería como redondear y preguntarte es como entendiendo que este mundo es complicado en cuanto al modelaje. Y es competitivo. ¿Por qué tú te mantienes entre ahí? Entre las modelos Kirby son súper pocas las que siempre a ver, están y en y ahora tenemos que ver, porque yo siento que las modelos Kirby son Kirby entre comillas, porque igual las veo todas con las siguen con la misma forma de reloj de arena, pero yo en general no tengo ese cuerpo. Pero ya, pero tenés la cara linda. Pero en general pero tenés la cara linda, entonces igual te van a poner así como que gracias, amigo. No, eres una cara bonita, Almi. No, pero ¿a qué me refiero? Que en general, bueno, en general, obviamente, siempre van a haber excepciones y eso se agradece y se acepta y se aplaude en el momento que se muestran cuerpos que son reales, no en el sentido de que sean reales porque hoy voy a mostrar a alguien que sea muy... que tenga obesidad o alguien que tenga anorexia, sino que alguien que efectivamente... Ojo que tiene la anorexia también es un trastorno alimenticio. Sí, ambos son un trastorno alimenticio. Todos los trastornos dismórficos no caben para... Mira, claro, yo sé que debería, hay gente que me va a querer matar. Mira, yo sé que hay gente que me va a querer matar cuando diga esto. Los modelos tendrían que pesarnos y medirnos el IMC. ¿Está sano? ¿Está con sobrepeso? Mira, yo creo que voy a hacer un comentario y probablemente la mitad de la gente me va a querer matar por decir esto. Pero Jesús, no. Para mí, la gente con bulimia, la gente con vigorexia, la gente con anorexia, no cabe dentro de la categoría body positive. No. Discúlpame, o sea... Una cosa es que el resto, en el fondo, tenga que aceptar tu historia por ser anoréxica, pero yo tener problemas de dismorfia. Pero yo creo que el mayor problema no es de la gente, es que eres tú la persona que no acepta que tiene un problema. Y es una enfermedad que está tipificada. No, pero es una enfermedad, igual es un problema psicológico que ojalá se traten con un psicólogo, porque es doloroso, es una y es algo que no solamente le afecta a la persona físicamente, sino que le afecta a todo su entorno. En verdad es algo complicado. Y claro, aquí sacando ese tema, ¿a qué me refiero con el body positive? Y con la nueva forma de belleza, de mostrar la belleza. No yéndonos los extremos de enfermedades, sino mostrando cuerpos reales que son personas saludables en su contextura física, estando dentro de una vida saludable, de su dieta, siendo de una persona feliz. Una persona que no cultiva su cuerpo. Sí. Una persona que vive
sanamente. Claro, y que si lo cultiva porque lo quiere, porque lo desea, no porque esté con un problema de que tiene que ser una... Como una obsesión. Una obsesión, claro. No es parte como de una obsesión cuática. Ahora, como te digo, entendiendo ese tema, ¿por qué tú te mantienes modelando sabiendo que igual es competitivo, que igual es injusto, que igual es complejo? ¿Qué pasa? Que ¿sientes igual que eres como que eres parte de un cambio? Yo a ella la admiro, porque esta mujer tiene un chaleco antibalas gigante, impresionante. Sí, o sea, es que para mí yo empecé en esto y encontré algo de mí que no lo había encontrado en otra cosa. O sea, he probado actuar, he probado bailando... Y en el modelaje es como un poco lo que te pasa en un escenario. Es como que frente a la cámara aparece algo de ti, como lo que yo decía, como que... Actitud. Sí, una actitud diferente, aparece como que soltáis a la bestia. La otra alma. Y después se vuelve a guardar. Soltáis todo la bestia del ego así... Blah. Pero que es necesario que salga. Como que en el fondo igual te empoderáis de tu cuerpo, sí, de tu actitud, de tu entorno. Es una situación diferente. No sé cómo explicarlo. Como que inclusive de repente me pasa lo mismo que en algunas sesiones de foto. No recuerdo mucho lo que pasó en algunas sesiones de foto. ¿En serio? No, me pasaba en el escenario. Tenía flashazos de... en las sesiones de foto sí se puede... Sí, me mantengo acá porque es como... tenés que tener conciencia de cada ángulo y cada músculo y que... Mira, por ejemplo, ¿cuál es la cámara? ¿Esa es la cámara? ¿Qué está ahí? Me va a enseñar. Enseñándonos a posar. Es que no me... Enseñándonos a posar, ¿eh? Ya, lo principal, un poco para que no se vea como la papá, bajamos bien los hombros. De hecho, probablemente te va a doler como acá. ¿Ya? La lengua... Se trata de llevar sobre el paladar, como para que no... Para que no caiga el piso. Para que no caiga el piso. Aquí. Ya. O sea, igual te están tratando de ocultar tu papada. Y que vuelvan las papadas. Es que es un ejercicio. No, pero está bien. Que vuelvan las papadas. Mira, así como la... así es como la Angie nos deconstruye. ¡Chan! Y ya, en el fondo, hacer ejercicio, ese ejercicio y eso. Trata de abrir la boca sin mostrar los dientes. Y ahora mira hacia la cámara. No, ¿cuál cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ya. Yeah. Tratando de modelar con alma. Ya. Yeah. Tengo como los ojos caídos. Ah, ya. Yeah. ¿Estamos modelando? Sí. Para los que solo nos escuchan, estamos tratando de vernos bien en la cámara. ¿Ya? Si no, véanlo en YouTube. Y van a poder ver esta cara de ridícula, en verdad. Lo siento. Con ella no vamos, puedo. Vamos. Estoy tratando de poner mi lengua sobre el paladar, apretando, bajando los hombros para que mi papada se esconda. Entreabriendo la boca para ver si hay sensualidad o no. Espérame, yo me voy a quitar esto un poquito. Yo sé que... Que no se escucha. Ah, sí. Se lo está ¿Horario prime? No. Horario prime, por ejemplo, en una sesión de fotos, de repente voy a tener que estar en una postura... Y te va a doler todo el cuerpo. Y en el fondo no vaya a poder decir: tengo dolor con la cara, ¿cachai? Es como que tenés que estar así. Dura. ¿Te cacho? Te cacho. No sé qué cara estoy poniendo ya. Claro, porque la cámara es esta, entonces. Sí, ya, ahora sí. Mira. Trata de ponerte en una posición la más incómoda que podáis. Ay, no me gustó el modelaje. ¿Cómo voy a poner la posición más incómoda? Por ejemplo, hay una que a mí me hicieron hacer una vez. Ya, a ella le hicieron hacer una vez una posición muy incómoda que está tratando de replicar detrás mío, pero exótica. Está alejada del micrófono. Postura. Mira cómo tengo mi cadera, la tengo para afuera. En el fondo está tratando de sacar su cadera más arriba de su hombro. Y tenía que como que tapar la luz y verse bonita, ¿cachai? Esto es como Tyra Banks. Sí, esto es como... ¿Te acuerdas cómo está Tyra Banks? ¿Cómo se llama ese programa? America's Next Top Model. America's Next Top Model. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cuál es la cámara? Ahí sí. Bueno, todos hemos posado igual, nos sacamos selfie, sí. Tratamos de buscar el ángulo. Exacto. Oye, pero entretenido igual, me parece interesante que dentro de este mundo que está tratando de construirse, donde se está tratando
de eliminar todos los estereotipos, donde se está tratando de respetar los cuerpos saludables, de ser positivos con uno mismo y no ser tan tan críticos, que tú busques modelar y cambiar un poco con tu forma de ser y con tu cuerpo el paradigma que vive el modelaje, en verdad. Sobre todo en Chile, que como que cuando se habla de curvis, como te digo, igual, veo mujeres cuando, que son curvilíneas increíbles. Me propusieron ser modelo curvy cuando ya había pasado por todo esto. Fue como, aunque me va a pescar siendo modelo curvy, porque en verdad son todas súper delgadas. Y entonces como que descubrir el mundo del curvy para mí fue como, ya bueno, si esto me gusta, tengo que hacerlo, tengo que seguir haciéndolo. Y en el fondo ya, si ya no soy más. Dentro de la de alta costura, bueno, pasar el curvy y ya. Ahora, yo tengo una pregunta acá. Igual porque... ojo que Tyra Banks, por ejemplo, a ella también le pasó. Y ella pasó de la alta costura al curvy, no llegó al plus size, pero llegó al curvy, después volvía a alta costura y después volvía a subir de peso y era curvy y después bajaba y así. Y en el fondo lo que, por ejemplo, lo bacán que está buscando Tyra en este minuto es que todas seamos modelos. Modelos. Una cabra bacán con actitud que en el fondo te vende su estilo de vida y ya. O sea, tú ves si es un modelo de prototipo de vida a seguir. ¿Cachai? Mm. Entonces, por ejemplo, ella decía, yo quiero que Gigi y que la... la Ashley Graham y la la soy otra que casi ganó, no sé quién es ninguna de las que estamos sonando, pero igual Ashley Graham, ¿cómo no cachai? No sé, a lo mejor la conozco, pero no me sé su nombre. Ashley Graham no fue la que combatió con el asunto de Victoria's Secret Show. Exacto. Pero ella también fue la que hizo la primera el runway real, el primer runway con chicas de todos tipos de cuerpos, tipo trabajados físicamente, los más delgados, los curvy, gente con problemas de deformidades. Sí, fue la Cristiana, que es una modelo, me parece que es como esta nacionalidad de la Tonka. ¿Qué nacionalidad es la Tonka? ¿Checa? Sí, es como croata. Ah, ya, sí, algo croata, así. Sí. Y ella participó en American Next Top Model en la última versión y es una persona así a toda raja. La Cristina vive su vida. Yo estuve hablando un tiempo con ella antes de que fuera muy, muy famosa. Después de que apareciera en American Next Top Model, como que ya dejó de contestarle a todo el mundo. Obviamente, se entiende. Humos. Los bombardeé. ¿A ti te pasa? Ah. Te bombardean el Instagram preguntando cosas y comentándote y en el fondo es como ya... Yo creo que más que eso es porque ella está en un programa que no puede contestar el teléfono. Ah, también. Nada más. Pues como pero esto fue post. Yo hablaba con ella antes. Como el programa era Mundo K, yo quiero volver a la línea editorial del programa hoy día. Gracias, niñas. Ya que tienen las tres tenemos déficit atencional, sí. Una tiene que romper el hielo acá. Basado en todo lo que estamos hablando. Sí, menciono muchas personas que no conozco, pero igual da lo mismo, está bien. Hablando de esto, a mí me gustaría saber... La Angie indagó en el tema. En Corea del Sur, ¿cómo se lleva el tema curvy? Oh, brígido. Actualmente, yo conozco a una sola modelo. Que es como la Miss Corea. ¿No? Hay una Miss que la encuentran gorda, de hecho. Porque tiene talla 36. No, es una chica que es talla 46. Ya. Ah, curvy. Curvy, no, es plus size. Ya, wow. Pero curvy, 46 en Corea equivale a talla 38, bueno, ella, en Chile. A ella la calle. Y onda, yo escuché... ¿Qué una significa vez ella, eso? La maltrata mucho, verbalmente, de gorda. Y allá la gente vieja... Perdón. La gente de mayor edad en Corea ella ha puesto varios comentarios que la han tratado pésimo por ser obesa para ellos. Y ella es una cabra que mide como 1,78 m y tiene talla 46. O sea, más alta. Sí, es alta.
Ah, entonces no es... Quizás es un tema como de complexión de sí, ella. Sí, es un tema como de complexión. Pero en el fondo tiene una personalidad, canta, baila, y ella fue una de las primeras personas que luchó contra el tema de estos estereotipos en radicales en Corea, para los que no cachan mucho, aunque yo creo que si siguen a la Angie, sí. El prototipo de belleza coreano, si el de nosotros es un poco exigente y está súper estereotipado, el de ellos es monstruosamente. No, yo creo que es como también una de las cosas por las cuales yo igual dejé de escuchar un poquito K-pop, porque era como, a mí las minas más flacas, a mí me gustan mucho. Loco, no comen. A mí eso, mira, yo aquí quizás más así la tigresa del oriente que tengo acá al lado, porque en ese sentido, yo, bueno, como ustedes... Las Blackpink son todas, deben... Oye, las amo a Blackpink, pero sí las encuentro extremadamente... ¡Ella lo dijo! Lo lancé yo, lo sé. Pero encuentro que las amo demasiado, pero te juro que cuando las veo me siento una... Sí, su calidad de artista no tiene nada que ver. Mira, no se cuestiona la calidad artística de Blackpink para nada. O sea, son mega artistas coreanos al mismo nivel de BTS, de Monster X y GOT7, que están con fama internacional ya. Ojo, con temas alimenticios, los hombres también sufren mucho en Corea. Sí. Los Jonghyun, que llegó al suicidio, ojo... Para los traductor Lady Soft, Jonghyun es el chico que apareció hace un poco más de un año en las noticias por haberse suicidado, de la banda SHINee, era el líder. Él sufrió también durante mucho tiempo de problemas alimenticios por no estar dentro de estos prototipos, o que en el fondo la empresa le exigía mucho estar dentro de este prototipo. Mira, tenéis que ser flaco, pero tenéis que ser musculoso, pero tenéis que... Y nunca era suficiente. Pero es que han habido casos icónicos. O sea, Jimin de BTS, al comienzo, en la fase después post-debut. Él es de carita redonda, así de hecho le dicen Mochi. Él es redondito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, son ricos. ¿Qué ocurría con las fans? Con el fandom le decían, que tienes la cara muy redonda, ¿por qué no bajaste de peso para el debut? Y después de eso, lo metieron a una dieta en que podía comer solamente una vez a la semana. ¿Qué? Solamente podía comer una vez a la semana. ¿Tú cachai lo que puedes comer una sola vez a la semana? Y ellos tienen rutinas. Eso es tortura. A ellos los encierran todo el día a ensayar. Son 6 horas diarias de ensayo. 6 horas diarias de ensayo. Y entendiendo esa tortura que le hacen, ¿cómo apoyan lo que pasa? No, es que eso pasó. No, es que aquí tengo que hacer una aclaración. Que cuando tú entras en una empresa. No, lo que pasa es que amigos no aguanten eso. Bueno, hay una aclaración que yo tengo que hacer al respecto. Porque BTS quizás es la única banda en este momento de K-pop en Corea que no le aguanta a la agencia estas clases de cosas después de que ocurrió eso. Porque esto fue en el debut hace 5 años atrás. Después de eso jamás se le volvió a obligar a ninguno de los artistas de la banda a ninguna dieta extrema, justamente porque Jimin creo que fue, no sé si el primer o segundo concierto que dieron, se desmayó en el escenario. Nadie aguanta, o sea, ni nosotros que estamos mejor. Y ahora, así como noticia actualizada, la banda Twice, que está en tour mundial, una de las chicas, creo que es Mina, la bajaron del tour. ¿Por qué? Por problemas de ansiedad. A mí cuando me dicen problemas de ansiedad, para mí obviamente un montón de cosas muy asociadas de todo. A mí me dice, pues, sufrí un colapso. O sea, no de mental, todo. Pero... Todo pensando asociado. En esto. ¿Es entonces esta moda o esta... Oh, se reniga. O este... Es la conductora ahí. Ya, po. Es este tipo de actitud, o sea, de esta cultura, porque igual es parte de una cultura lo que están viviendo ellos, porque tienen otro estereotipo y están muy avanzados y muy desarrollados en cuanto a tecnología, en cuanto a cosmética, en cuanto a un montón de cosas, pero están muy atrasados y están viviendo en una especie de mundo conservador parecido a los 80 de Chile. Ellos viven en una burbuja todavía. De hecho, la homosexualidad en ambos sexos, digamos, es súper mal vista. Súper mal vista. Es una estupidez, porque son homofóbicos, son discriminadores. La homosexualidad en Corea, mira, a nivel de... extrañeza, ¿no? La homosexualidad está asociada a un nivel estrato económico. ¿Sí? Yes. ¿Y quiénes son los homosexuales? ¿Los ricos, los pobres? Los padres. No. Ya, es una estupidez. Es una estupidez. ¿Viste? Entonces, ¿por qué crees que ninguno de los idols sale del closet? Así como abiertamente. Así porque son todos súper pobres. Porque empecé súper pobre.
Porque pobres no son los idols, po. No, po. No, o sea, wait. Ya, es una... La empresa igual les da un porcentaje súper bajo de las ganancias. Ya, bueno, de todas maneras, amiga, viendo este ejemplo y viendo este estereotipo y viendo esto que está pasando y cómo son, ¿no les pasa que es incómodo apoyar este tipo de industria? Mucho. Por ejemplo, musicalmente el K-pop, ¿estás avalando que lo sigan explotando a muchas bandas, que hayan chicas con ansiedad, que hayan chicos con cirugías plásticas, me con llegó adelgazamiento el extremo? Shock fuerte cuando Jonghyun falleció. Cuando se, en verdad llegó uno a quitarse la vida. Yo creo que han habido muchos intentos, pero el que más... Ahí fue como el... Eso fue el año pasado. Por lo menos, sí, el año pasado. Como a principio de año. Sí. Pero el remesón más fuerte para mí fue ese. Fue como... ¿En verdad quiero seguir apoyando esto? ¿En verdad quiero seguir escuchando? Pero en el fondo es como... Que lata, porque no es como lo que... La calidad de artistas, sino que es como... Claro, pero que como es consumidor... Es como lo que los rodea, lo que los controla a ellos como seres humanos. Porque en el fondo ellos viven en una industria donde los venden como producto, sí, como un producto de consumo. Entonces, nosotros se supone que teniendo como el poder de consumidor de ir cambiando la industria, que en verdad una cosa utópica en el fondo. En el fondo yo creo que lo que podemos hacer como fans es exigirle a las empresas. Eso quería decir yo. Mediante el consumo. Pero ¿Cómo vas a controlar eso? Yo, por ejemplo, si pasara el tema de... Yo sé que las ARMYs son súper bien organizadas. Sí. Por ejemplo... Las ARMYs. Entre paréntesis, las fanáticas seguidoras de BTS. Esas son las ARMYs, ¿ya? Voy a poner ejemplo a Jimin porque siempre se lo escucho a la Jesús y yo no soy muy... ¡Jimin Shi! Por ejemplo, el mismo caso de él. Si él volviera a sufrir un colapso anímico y de salud por algo que le exigió la empresa. Yo sé que las... ARMY boicotea un tour. Son capaces de boicotear. ARMY es capaz de boicotear un tour. Un tour, una gira, el lanzamiento del disco. Bueno, les compran nada hasta que... ¿Tú creí? Sí. No, es que amigo. Y los perjudica de una manera... Y más que al artista, es como a la empresa, no es tanto a la Mira, lo que pasa, amiga, es que tú eres fan. Tú escuchás a las chicas de Blackpink, pero tú no eres parte del fandom. Estar metido en un fandom es como... Adquirir una especie de compromiso con el artista. Es adquirir un compromiso con una satánica. Mira, Alma Castillo, tú también estás ya en un fandom. ¿O estabas? No sé. No, nunca. ¿Me vas a decir que no eres Shawol? No. What the hell? Shawol son las de Shiny. Las de Shiny. Nada, EXO son EXOL. Sí, tampoco fui. O sea, es que para mí siempre es como, oh, me gusta, pero never big fan. Así como me gusta, pero mira, lo que pasa es que yo quiero hacer como una cosa es como escuchar en el fondo. Aquí tenemos una fan así mal. Está. Yo soy parte del fandom, por eso te digo. Ella da su vida por ellos. Sí. ¿En serio daría un riñón por? Un riñón, por supuesto que sí. ¿Y los dos? También. Ya, ok. Cuático que alguien pueda mira ser tan fan de. Por eso te digo, una cosa es que. ¿Y a tu mamá se lo daría? No voy a pensar. Yo vi su cara. No sé su respuesta. Cuando tú eres fan y escuchas la música en Spotify y ves los videos y ya, bacán toda la cuestión. Pero cuando tú eres parte del fandom, tú te metes a una secta. O sea, es que más que una secta, tú empiezas a seguir primero la cuenta en Twitter, empezás a seguir en redes sociales, empezás a ver noticias, empezás a llegar y a seguir los tours y toda la cuestión, y empezás a ver. Ya empezás a instalar V-Live para ver los V-Live del artista y toda la cuestión, y empezás a cachar. Empecé a meterte cada vez más profundamente en esta pasta. ¿En qué pasta te metiste, amiga? Bueno, está en una pasta así. Amiga, yo estoy rehabilitada. Yo estuve en Amino. Yo me rehabilité. ¿Cómo te lo explico? Pero el asunto es el siguiente. Cuando tú eres parte de fandom, o sea que tú en realidad tenías un compromiso emocional como con los chicos, con los artistas, más allá de decir, no, es que sabéis que están pasando estas cosas, así que yo lo condeno y me salgo de esto. Uno cuando es parte del fandom, cuando dice, no les pueden hacer esto. Mijita, hagamos algo al respecto. Es distinto, por eso te digo. ¿Pero qué poder tienen tanto? O sea, al final es que por eso te está digo, el fandom, como tú dices, pero hay más
fans o gente que le gusta externo y que va a seguir comprando su música y consumiéndola a pesar de lo que pueda hacer las ARMY. Es que, amiga, nosotros no podemos hacer nada con la gente que es fan y que escucha el asunto, pero, y que no está tan involucrada. No, pero digo, es como te digo, como industria, como consumidor, lo pensarían, lo piensan, de cómo se maltrata de alguna forma a estas personas que igual están por voluntad propia, tampoco los están obligando. Entendamos igual eso. Firmaron hay contratos. Con una vigencia súper larga, si es el asunto, sí. Creo que el primer contrato dura como 3 años. 5 en algunos casos. De hecho, hay contratos que firman niños de 8 años. Sí, los pre-debuts, los trainees. Normalmente los trainees. Entonces ahí nos da miedo el mundo oriental. O sea, ahí nos asustamos. Yo creo que con el K-pop es como... Sí, nos gusta, qué lindo, pero cuidado. Rígido. Pero cuidado. Acá yo quiero dirigir esto a algo más real, más cercano, porque... Cuando uno se pone a hablar del asunto de los fandoms, es una cuestión que quizás alguien que no está tan metido en esto no lo entiende o lo cuesta dimensionar. Así como, ¿qué tanto puede cambiar el fandom o la fanaticada? Algo no. Loco, onda, han echado gente de la banda por los boicots de los fandoms. Super Junior. Bueno, Super Junior lo han boicoteado como 20 veces. Terriblemente. Las ELF son cuáticas. Las ELF son súper cuáticas. Cuando lanzaron las canciones en español, bueno, en Corea nadie los quiere. Como que... sobreviven gracias a Latinoamérica y el resto del mundo, pero... ¿Y por qué no les gustó en español? No. Como una traición para ellos. Mira, yo te voy a decir algo, amiga. Por lo general, hay siempre como una disputa entre el fandom occidental y el fandom coreano. Ni siquiera asiático, el coreano. Es una cosa muy extraña. Hay una tontera. Es muy loco esto. ¿Qué piensan ustedes? Respóndanos, escríbanos, mándenos mensajes. Díganos qué les parece. Esto es normal, es sano, es que... what? ¿Qué está pasando? Personalmente siento que es algo extraño, es algo que no entiendo, porque claro, efectivamente no soy parte de ningún fandom. Ni tampoco... Yo tampoco he sido parte, pero en el fondo igual tengo esta... Pero igual me pasa esta experiencia de amigas que han estado en fandoms, que son así como... la camiseta puesta por tu fandom, por tu equipo favorito. Sí, no, es que igual siento como... que... O sea, siento que tienen... que son, es que es bonito, porque igual son como una familia que comparten, que viven el... Se arman hermandades. Viven la experiencia. Una secta. Y se quieren demasiado. Una secta. Yo tengo mi culto. Pero no acéptalo, sé, en verdad no sé qué secta. Tanto poder pueden llegar a tener como para cambiar una industria. O sea, pueden haber cambios pequeños para dejarlas tranquilas, pero no sé si es que sea un cambio tan grande como para cambiar una industria, cambiar una cultura oriental coreana que se enojan con un grupo porque hablan en español o critican a bandas porque hay integrantes que son extranjeros, porque son súper cerrados los coreanos. Ahí tengo que decir que GOT7 al comienzo tuvo muchos problemas porque GOT7 son 7 integrantes y 2 de ellos, uno es tailandés y el otro es chino. Y claro, ellos dos al comienzo, incluso hasta el día de hoy, tienen problemas como con bullying dentro del mismo fandom. O sea, las Agassi agarran de repente a Bam Bam, que es como el tailandés, y es como igual que un pitbull, así como ¡ah! O lo hacen lo mismo con Jackson Wang. Encuentro que es muy extraño, como que me da miedo ese mundillo y me da un poco de miedo lo hay otro. Gente que está muy loca. Como que me quedo como yo. Me quedo con la idea linda, hermosa de sus teléfonos, celulares y su tecnología y sus avances en cosmética. Pero esto igual es algo que no da para hablarlo en una hora. Necesitamos como unas 2 horas más para poder explicarlo. Pero a mí me gustaría brevemente, a mí la alma nos contara en el fondo cómo se aterriza todo esto que se ve tan etéreo, tan lejano, a la realidad de los fans, de los dance cover acá. ¿Qué tanto repercute? Los chicos que imitan a estas bandas acá en Chile. Es complicado porque en el fondo nosotros... en un principio los dance cover, antes del 2010 más o menos, en el fondo era como un grupo de chicos que se juntaba y bailaba K-pop. Y llegó un momento, un quiebre como a mitad del 2009, en adelante, 2010, en donde todos hacían lo posible por parecerse lo más posible a el coreano que le tocó representar. Así un cosplay en niveles extremos. Nosotras nos tinturamos el pelo, yo bajé mucho de peso, nos compramos lentes de contacto, nos hacíamos la ropa igual, nos recorríamos makes, todo igual. En el fondo se armaba un buen producto, pero a nivel el daño como físico, entre comillas, que se podría
a ser una persona. O sea, hay una línea delgada. Hay una entre, línea muy delgada. Una línea delgada entre el profesionalismo de hacer un buen show. Un buen show. Con tu vida personal, sí, en cuanto a tu salud de sí, tu salud mental por tratar de ser tú y no imitar gente, a otra persona 100%. Yo vi mucha gente, porque obviamente el 2010 no había la calidad de productos cosméticos, tanto de cabello. Sí, no, ahora cambió. Vi mucha gente con pelo quemado. Quemado en unas condiciones... Mi hijita, yo lo veo ahora también, así que no se preocupe. Pero es un tema de recursos también. Sí. Pero en el fondo, ya daban como su mejor esfuerzo para tratar de alcanzar, para hacerse al coreano. Mm. Pero ya cuando pasaba a niveles de voy a adelgazar, ahí ya entramos a temas complicados. La delgada línea entre ser tú, entre ser otro, y entre ser saludable y perder la vida. No lo digo ahora por ser body positive y todo eso. Yo pasé por eso. Que el alma fue parte de Nascover. Sí, y yo pasé por... chuta, queremos ocupar este traje. Como que nos vamos a tener que poner a dieta. ¿Cachai? O me voy a tener que poner a dieta. Yo creo que... que está es complicado porque claro, eso es parte de un buen show también, entregar algo lo un más parecido pay, a claro, un cosplay y lo super... otro, y lo otro es también dejar de ser tú. Que como que eso es lo que a mí más me asusta, como que te absorbe el personaje. Que sí, eso, que te absorba un personaje. Como que dejes de que las personas pierdan la personalidad. Bueno, como les decía, este es un programa que podría haber durado mucho más tiempo. ¿Ya se acabó? Sí, ya pasó una hora. ¿En serio? Sí. Pero ahora tenemos... Bueno, vamos a hacer un pequeño break antes de despedirnos. Y hablando de mundos, pues, hoy día mundo K-pop. Vamos a ir a hablar de un tema muy entretenido que se llama... Mundo Calzado. Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Radio Zona X. Nada nos calla. En julio las sucursales Kovac son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Chicas, ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades, participa en nuestro increíble sorteo y visítanos en www.chevroletkovacs.cl. Adelante, chicas de Jig and Chic. Estamos de vuelta. Bueno, después de ese corte comercial y de este programa un poco variado, un poco misceláneo, un poco extenso, fue muy entretenido. Prometemos que para la próxima vez pero, vamos a hacer una pauta más. No, pero espérate, es que los temas es que igual se dan. No resultan. Los temas se dan. Cuando empezamos a hablar de un tema, como que se toma eso y uno va conversando y así es la vida. Mira, yo te voy a decir algo. He visto a la Angie 3 veces intentar hacer una pauta. No funciona. No funciona. Pero ha sido muy entretenido. Sorry. De verdad, este es un tema que está evolucionando y que está recién llegando también masivamente lo sí, que es el mundo oriental. Yo debo discrepar en eso. Pero ahora está siendo masivo. Lo que pasa es que ahora se está haciendo más masivo, sí, amiga. Sí, completamente. Lo que pasa antes, es, ya es lo conocido, que pasa, antes. Lo que pasa es que yo creo que han sido olas. De que en el fondo esto comenzó mucho, no sé, 2004. Ya, además, pero primera ola. Segunda ola 2010. 2015, 2020. Han sido como 4 ya generaciones, o sea, como... Me encanta el alma que vive en el futuro. Esta mujer es impresionante. Impresionante, vive un año más que yo. Sí. Ya, un año más adelante.
Ya, pero el fondo dije 2020 porque... No, sí. Lo que pasa es que, claro, esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora está tomando más... O sea, ahora está tomando más fuerza porque... A nivel mundial, totalmente. Digo, agarró en Chile, vuelo. Pero no, en pero Chile es que lleva es que, su tiempo. Es que no... ¿A qué me refiero con que está tomando recién esto? Que... Tú le puedes preguntar a cualquier persona, a mi mamá, a mi compañera de trabajo. Sí, eso es real. Eso es como que, oye, sí, BTS es como... Ah, como BTS de Corea, BTS. Claro, como que recién están cachando que existe eso y te digo, así a nivel masivo se está haciendo conocido. Ahora de que lleve ya su tiempo, evidentemente. Mm. Pero ahora está siendo muy masivo y hay que ver, hay que tratar de tomar... los modelos, porque sobre todo los adolescentes que siguen modelos súper complejos, súper súper estrictos, sobre todo con esta idea oriental, donde son todos súper flacos, súper aquí, súper allá, y son perfectos, y yo los veo, los encuentro hermosos. Si es que hay una mamá por acá viendo el programa y sus hijos escuchan K-pop o están en el fondo, ojo, o sea, es una cultura muy muy sana dentro de algunos parámetros, pero en cuanto a temas de cánones de belleza y cánones de peso, son súper machistas. No, pero es que igual, mira, depende igual de qué banda sigan, porque por ejemplo yo no es porque sea ARMY, pero ponte tú, BTS tiene un discurso súper body positive de autoaceptación y toda la cuestión, ¿cachai? Pero ponte tú, si tú te vayas hacia Pentagon, ponte tú. Ah, no los cacho. Dios santo. Ya, pero no, pero te digo que son súper machistas, entonces como que pero hay que tomar lo bueno, claro, y también dejarlo malo y tratar de en ser... En el fondo, si usted tiene un hijo y va al Borja y baila en el GAM o se junta con los amigos a bailar. Yo hice lo mismo por mucho tiempo, más de, voy a cumplir como realmente 10 años bailando. Ya, la cosa es que y comencé así, bailando en el Borja, bailando en el GAM cuando se habilitó el GAM, y en el fondo igual se arma una comunidad bonita y es como ir a jugar a la pelota. Es como juntarse con los amigos a pichanguear. La diferencia es que está en el centro y se baila. Y nada más. Es un pasatiempo súper lindo. No, hay cosas exóticas, no se van a drogar. Un comentario. ¿Qué nos comentó? What? Yo opino que está mal. Ah, no, yo opino que están mal algunas reglas. Ah, yo pensé que estábamos mal nosotros. Ah, yo qué. Ya, yo opino que están mal algunas reglas que les ponen las empresas, los artistas coreanos. Totalmente de acuerdo. Pero hay que aceptar que ellos firman los contratos y saben las reglas que las ellos empresas... Ellos saben perfectamente. Ellos firman un contrato con el diablo cuando están haciendo. Exactamente. En el fondo venden su alma... Por dinero. Por dinero durante ciertos años. De hecho, lo que yo les... Vean un documental súper bueno que está en YouTube. Está subtitulado, no me acuerdo si está en español, pero creo que está en inglés. El de Nine Muses. Las chicas de Nine Muses, ustedes se van a dar cuenta. ¿Nueve Muses? Sí, nueve Muses. Nine Muses. Y en fondo se van a dar cuenta por todo el proceso de debut, de pre-debut. Oye, de cuánto pre-debut tiempo es estuvieron enseñándoles a cantar. Porque ellas las eligieron literalmente, porque eran todas modelos de alta costura, modelos brígidas, de las más bacanes, de las pasarelas de primera selección. De Chanel. Claro, y les enseñaron a bailar, les enseñaron a cantar. Obviamente algunas tenían muchas más aptitudes para el arte y el canto, y sufrieron mucho. Muchas de ellas sufrieron mucho porque los pasos no les salían, no las dejaban irse a la casa, dormían 3 horas promedio diariamente, comían apenas una vez al día, y si es que... ¿Cachai? Entonces... Yo estoy traumada y porque no sé si pagan, estamos hablando que no les pagan. En apoyo, como que no, se llama realidad, pero claro. Se llama realidad porque hay gente que va, claro, y los conciertos y ¡ay, ya! Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, claro, nosotras... O sea, nosotras bailamos... Es para que seas un que fan informado. Sí. Nosotras vamos... Nosotras consume con baile. Responsabilidad. Nosotras vamos a bailar K-pop con Jeremy. Y es gracioso que estamos 2 horas bailando 30 segundos de una canción. O un minuto, depende de cuál haya sido. Pero sí, claro, o sea, es más fácil ya. Una hora entera tratando de aprendernos 40 segundos de una canción y terminamos muertas. Yo no quiero ni siquiera imaginar cuánto ojo, tendrán que ensayar que, esos tipos que bailan. Ojo que mientras ustedes más bailen, más fácil, más rápido se les va a dar todo.
Sí, es maravilloso, pero... volviendo a bailar. Estando entretenido. Yo soy de las que se introduce, que estoy como por fuera de esto, que igual soy una persona mucho más adulta que un niño, que un adolescente que ve esto, que evidentemente trato de tomar lo que es más saludable, más efectivo. Me encanta el baile, las encuentro bonitas. Quiero toda la ropa de Jenny y la de Lisa de Blackpink. Ya que me gusta la comida coreana, la encuentro bacán, pero también tengo como ese ojo crítico en el sentido de que cuando veo un dorama, una teleserie, me enoja cuando son demasiado machistas o melosas. Es como, ya, esto es estúpido, o esto es demasiado cliché, ya es absurdo, esto es como una teleserie de los 80 venezolana, no sé. Sí, un culebrón de primera cama. Culebrones. Pero también es como que son sanos, entonces no sé, como que está la balanza de saber lo que hay que tomar y lo que no, pero este tema definitivamente hay que desarrollarlo más, porque esto es como una introducción tirando ideas medias al aire, perdónenos por lo dispersas que podemos haber llegado a ser en este programa. Dios santo, sálvame, ayuda. Tan desordenadas para hablar, porque igual es un tema tan largo y los dos temas que tocamos, el tema del modelaje, del body positive, del veganismo. Claro, es tan complejo hablarlo tan superficialmente que puede verse como desordenado, superfluo como lo estamos tomando, pero en verdad es porque el tiempo no nos da. Vamos a dedicarnos un día exclusivamente para hablar de body positive, un día exclusivamente prometido para hablar del veganismo y un día entero para hablar del mundo K-pop, y vamos a traer más gente para que nos apoye en esto. Ya me gusta bastante, así que muchas gracias por acompañarnos. Este es uno de los programas más dispersos, pero el like en YouTube. Obviamente puedes seguir a Tu Zona X, buscar la lista de reproducción Geek and Chic y escuchar todos los programas que están ahí guardados, y también seguir la lista en Spotify. De todas maneras pueden ver y también escuchar por siempre en vivo en Facebook. Sí, señor. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, el lunes, desde las 9:30 a las 10:30 de la noche. Besitos, gracias Faikin por acompañarnos. Gracias Faikin.